llegar a ninguna conclusión. No sé lo que busco, no sé lo que me interesa. Y no sé a dónde vamos a llegar con todo esto. De veces que este hombre no es Jesucristo. ¿Cómo puedes fiarte de un tío que te dice que la tolerancia es un músculo y que hay que ejercitarlo? Vamos, mamá, que te está vacilando. Déjame morir con dignidad. Otra vez con el espacio. Dice que no le dejo espacio. Mira, mamá, si quieres más espacio, te vas al inserso y pierdes un curso para astronautas. Que la que no tiene espacio soy yo, que dormimos en mi habitación de canija, el Miguel, el niño y yo, llena de barriguitas. Sí, y del mimosín que tú te sacaste. Dejadme morir con mis mejores trajes. Colega, coño. Mamá, hazme este favor, que yo no puedo ir a buscar a un Jorge Javier. Pero después no le debes curasales a la plancha en el gas. Te tienes que dar esos cereales integrales. Sí, es lo que parece el pienso. ¿Por qué? Porque está muy gordo, mamá, que me lo dijo el otro día el doctor. No, el que opera no, el otro, el doctor Fraile. Me dijo, Pamela, este niño come demasiado. Así que, por favor, compra un poco de pavo frío y de vitaminas para la cena. ¡Que no es un poco, mamá! ¡Que hay que desanimar de comer! Cuando el Migue cobre los 420 te lo iba a devolver. Pero si era para el predictor, mamá. Que menos mal que salió que no, el jodido, que si no. Otra cosa, no te metas en los chinos, que te pierdes. Que tenemos la casa llena de gatos que levantan el brazo. Que el papa dice que parecen gatos falangistas. Así es que tiene casa el papa. Sin en cambio tú eres como más tuya, ¿eh? Y escúchame, mamá, que te tengo que decir otra cosa. Que te quiero.
Que es que el otro día oí por la tele a un psicólogo que decía que tienes que decir todos los días a tu madre que la quieres. Y yo te quiero, faraona. Eres una faraona monstrua más que monstrua. Sí, que de verdad que sí, que te quiero mucho. Mira que me tienes comido el ánimo, de verdad te lo digo. Oye, otro día si quieres y eso, ya hablamos de lo del espacio, si te parece, ¿vale? Bueno, vale, mamá, adiós. Todo el mundo a la mesa, reunión. Vamos, 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 sin interrupciones ahora, por favor. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Las cosas se han puesto putas, pero que muy putas. Sí, sí, no me mires así, se han puesto súper putas. No tenemos dinero, no tenemos medios, no tenemos posibilidades, no tenemos futuro. Y lo peor de todo es que no tenemos comida. Nos han cortado el suministro de alimentos. Sí, nos han cortado el suministro de alimentos.
a miles de metros de altura. Parecía que en vez de 10 horas en avión habíamos compartido años de vida. Joder, cómo le recuerdo. No sé cómo puede haber desaparecido el barrio. Y mi hija, mi ex, también desapareció. Esto es una visita que tuvimos, una niña, sin ninguna importancia. Lo único que me dio de él son esas cacharras. En el departamento de inmigración, y yo me volví a Colombia. Y él me estaba tranquilizando, diciendo: no te preocupes, te ponen una diseño y ya está. Pero mi gran amor, que ya se me sabía todo, nos estaba explicando. Si viene la policía y empieza a sacar a la gente de la fila, es entonces cuando les llevan al cuartito, y del cuartito no se sale. Ya estábamos a unos metros del límite de dos mundos. Jonas iba atrás de mí con esa mirada seria. No sé de dónde salieron las guardias. Se acercó uno y empezó a sacar a la gente de la fila. Solo me di cuenta que habían elegido a Jonas cuando le vi de repente ahí, en el pie. Quise acercarme, salí de la fila, pero me quedé parada sin saber qué hacer. ¿Por qué? Entonces oí una voz que no sé si era mi policía o quien sea, diciendo: señora, haga el favor de seguir, no le conviene para nada quedarse aquí. Entonces ya cuando estuve corriendo por esos corredores complicados, con mi pasaporte sellado en la mano, entonces me di cuenta que había perdido mi gran amor y que ni siquiera tengo sus señas para poder encontrarlo. Y a Jonas tampoco volvió. Seguro que le habían mandado de vuelta. ¿De cuartito? No sé si. Pues aquí estoy, con esas cacharras. A ver si alguien podría comprármelas. Oye, 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 oye. He estado escuchando lo que dices, que ya tiene valor, ¿eh? Porque yo aquí he sido todos estos días a Mujer Invisible, porque sé que todas, todas, me habéis hecho el vacío, absolutamente. Y tú tienes ahora que vendernos algo a nosotros. Pero tú nos has mirado la cara. Mira, mira, mira la cara de todas. Ya te voy a decir la puerta de la iglesia donde hay los pobres de deseo. ¿Y vosotras qué? ¿Vosotras qué?
Estoy hasta el coño de ver cómo la gente de mi entorno reproduce los juegos de poder y dominación en las relaciones afectivas. Estoy hasta el coño de constatar cómo mis amigos aceptan y asumen las reglas jerárquicas del sistema de clase y cumplen con los rituales de sumisión y queja alrededor de un buen vino. No quiero ser parte de eso. No me gusta lo que veo, no me gusta cómo me veo. Y no me gusta el papel que juego. Estoy hasta el coño de presenciar cómo mis seres cercanos reproducen en sus afectos las jerarquías del poder. Cuanto más amablemente lo hago, más se me revuelven las entrañas. Estoy hasta el coño de microdictaduras, de clones y esclavistas, de abiertas actitudes de vasallaje hacia quien luego se critica cobardemente por la espalda. Estoy hasta el coño de opiniones y de críticas burguesas para justificar una lacerante incapacidad y una parálisis que alimentan el orden de cosas en esta maldita deriva dictatorial que las proletarias urbanas sufrimos cada día. Estoy hasta el coño de gente que obedece, de gente que cree que se opone al sistema porque lo critica mientras cena con un vino exquisito. Estoy hasta el coño de tener que negociar el precio de las relaciones según el concepto de obediencia al sistema que definen los términos terapéuticos de la clase acomodada, sin molestar, sin molestarse, sin molestarles, la normalidad, la equidistancia, la mesura, la seguridad, la buena posición social. Estoy hasta el coño de tener el sistema de representación capitalista de las relaciones afectivas tatuado en medio de la mente. Por eso mismo hago huelga de humanos, porque estoy hasta el coño. He roto con todas aquellas personas que creía que eran mis amigos. Con cada una de las personas que hasta ahora tenía por cercanas y eran importantes para mí. Rompo el círculo de amistades. Salgo del círculo. Corto el hilo. Abro las ventanas. ¡Estoy mejor sola! Sí, hombre, sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre.
Vamos allá. Vamos a sentar tres, entonces las vamos a poner, las vamos a poner, ahí, las extendiditas, ¿eh? Y bueno, yo creo que Máximo, como es el único hombre que tenemos, pues que nos coja una. Que nos coja una. Que nos coja una, Máximo. Bueno, el bocado. ¡Hola!
si vas al teatro. ¿Vas al teatro por respuestas? Acabo con preguntas porque no tengo respuesta. ¿Quién es esta casa? Acabo con preguntas porque no tengo respuesta. ¿Vas a traer un teatro de la vida? Es más fácil observar la vida en el teatro que en la calle. ¿Vas al teatro para estimularte sexualmente? ¿Te gusta rozarte con la persona de al lado? ¿Vas al teatro porque podría decir la verdad? ¿Hay algo que sea la verdad? Son los informativos la verdad. ¿Qué dijo Aristóteles sobre la catarsis? ¿Vas al teatro para ver cómo un actor puede interpretar cualquier papel en su vida? ¿Tiene algo que ver? Personificar a seres excelentes. ¿Qué es un ser excelente? ¿Qué es la perspicacia? He dicho a Aristóteles sobre la catarsis. ¿Recuerdas haberte purgado en el teatro? Dime algo, mejor. ¿Está bien matar a veces? ¿Mandarías a alguien para defender tu propiedad? ¿Encerrarías a alguien en la cárcel? Mientes. ¿No te sumientes? ¿Crees que tienes que mentir para sobrevivir en este mundo? ¿Tienes un sexo satisfactorio? Quiero decir que si te gusta tener. Tienes bastante. ¿Por qué prefieres un teatro modesto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos tocarnos? ¿Cómo podemos hacer que suceda? ¿Cómo podemos hacer un teatro que haga follar? ¿Cómo podemos hacer un teatro que sea digno de la vida de sus espectadores? ¿Cómo podemos hacer un teatro cuando no sabemos ninguna respuesta y solo tenemos vagos vislumbres de cómo hacer preguntas? ¿Cómo hacemos ahora? Pero lo que quiero son respuestas. Soy una víctima de mí mismo. No estoy nada animado. Me encuentro fatal. La medicación me tiene flojo y obnubilado. Y es que desde que dejé mis cargos de director y consejero de mis clubs inmobiliarios y de mis entidades financieras, es que vivo sin vivir. Tengo la espada de Damocles sobre la cabeza. Es que estoy cagado. Y ahora esta panda de desarrapados han ocupado mi querido club financiero y lo han convertido en la casa de los espectros. Y no me importa que mi mujer me haya abandonado. Esto es lo de menos, ni tener que mantenerla a ella y a mis hijos. Esto no tiene importancia. Lo que me fastidia son los reproches. Que yo no sabía nada, que yo no sabía nada. Y la mija Puyo está implicada en todos mis líos. Que se joda. Ahora, digan lo que diga el juez, yo sería partidario de coger un matón, contratarlo para que me la sacara de encima. Aunque solo sea por no pasar por la humillación de tenerle que pasar esta pensión delirante que me ha pedido la muy cabrona, sabiendo cómo sabe que estoy en la puta ruina. Y es que vivo aquí. En mi casoplón de Madrid se han instalado mis acreedores y están montando guardia hace 2 meses para cogerme en cuanto llegue allí. Total, que cada día me da ropa interior y la tiendo en el cuarto que antes era de relax y de masaje. Y si alguna vez me olvido, pues agarro unos gallumbos del montón de ropa que tenemos para dar. Y me quedo tan fresco. El otro día se pelearon unas ocupas, pero vino el activista y las puso firmes. A mí también me puso firme, pero el rabo, porque es que yo no comprendo cómo este pibón se ha podido meter a revolucionaria. Yo me la jodería encima de este montón de ropa que tenemos aquí. La tía está estupenda,
Ahora que a mí lo que más me pone son estos travestis con tetas y rabo que nos toreábamos los amigos cuando volvíamos a casa por la Casa de Campo de Madrid. Y ahora, ¿qué tiempos aquellos? Esta semana he asistido a dos conferencias, a una asamblea de los indignados, a un taller de reciclaje. Ya no sé si apuntarme a un taller de costura o hacerme socio de Amnistía Internacional. Y aquí no para de venir gente, unos a pedir, otros a ayudar. Y yo con este bajón. Cuando los veo pendientes de mí. ¿Pero qué sabrán ellos?
¿Pero qué sabe nadie, Pamelita? Aunque la gente no se dé cuenta, yo me entero de muchas cosas. La llegada del otoño, la salida del otoño, los efectos del veneno del amor, la ira cobrando fuerza, el ser que determina el paso del tiempo, el incómodo reloj de Dora. Eso sí, tic-tac, 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 tic-tac. Al que simplemente ignoro. Yo tengo poderes. Aunque me arriesgo, nunca me enamoro. Soy inmune. Para mis propósitos, busco los territorios del amor. El amor como adicción. El amor como desafío de la conciencia. Los amores tóxicos, las personas tóxicas, las personalidades tóxicas, los polvos tóxicos, las inmundicias alimentarias, las imperfecciones constantes, el miedo a la soledad. La inocencia pecadora es un material precioso al que hay que envidiar con un amor irresistible. Quiero que me quieras. Quiero que me quieras con todas tus fuerzas. Quiero que me quieras hasta que dejes de ser tú y seas yo y seas mío. Los fantasmas intentan colarse por cualquier resquicio, pero no voy a permitirles que me hagan perder el tiempo. El valor más precioso es saber olvidar y eliminar los recuerdos amargos. Y al dolor. Te quiero mucho más desde que estás muerto y tu alma deambula sin rumbo fijo, maldiciendo mi nombre. He tenido que tomar un antídoto contra mí misma para poder respirar. Voy a fracasar hasta que te falte el oxígeno para respirar y te asfixies. Cuando Cuba era colonia del llamado Imperio Español. Entonces allí la principal fuente de riquezas era la industria azucarera. La mano de obra era mano esclava, cuyos esclavos eran llevados precisamente por los esclavistas españoles a las tierras americanas y en este caso específicamente los eran llevados a Cuba. Pues bien, la historia que les voy a contar se desarrolla en esta época, en este periodo, que una familia española de Islas Canarias llega a la isla pues a vender sus riquezas, sus tierras, sus esclavos, etc. Y va con el señor, la esposa y la niña, una niña pequeña de unos 5 años de edad. Se asientan allí en los alrededores de La Habana, en la casona, en la hacienda, cerca de del área de producción azucarera. Y como la niña no tenía con quién jugar, porque bueno, no tenía los juguetes, estaba muy solo, pues decidieron hacer un regalito para que tuviera ella con quien entretenerse, ¿verdad? Ajá. ¿Y a qué no se imagina? Mi perro. Bueno, el gato, tuvo que ser un loro. Un niño. A ver, le regalaron un esclavo, un niño esclavo, que tenía como 7 años para que la niña, bueno, tuviera con quien jugar, entretenerse y demás. Ay, sí, con
como si fuera un muñeca, como si fuera una mascota, efectivamente. Pues bien, pues ya la niña tenía con quien jugar, se entretenía, jugaba, estuvieron mucho tiempo juntos, fueron creciendo, compartían intereses, el niño incluso aprendió a leer y a escribir, que era un privilegio en aquella época para los niños, claro. Pero bueno, como le daban clases a la niña, pues él estaba allí. Y así los niños fueron creciendo, siempre estaban juntos. Y esto trajo como consecuencia que se enamoraron. Pues sí, máximo. Pues surgió el amor entre los jóvenes adolescentes. Ella tenía 15 años, él 17, pero sabían que esa relación no iba a ser aceptada, ni por los padres, ni por la sociedad. ¿Se imaginan? Una niña española, heredera de una fortuna, con un esclavo que ocupaba el último eslabón, pues ante esa situación decidieron... ¿Y qué hicieron los padres de la niña? Vamos a hacer, pues estaban de acuerdo, pues eso lo sabían ellos en un principio. Y por eso decidieron fugarse. Y se fugaron hacia las montañas cercanas, a vivir su historia de amor, porque es que no tenían otra solución, no había otra forma. Y no quieran ustedes saber entonces. La reacción de los padres, pues lo primero que hicieron, específicamente el padre, fue contratar a los rancheadores, que eran individuos que se encargaban de ir a la captura, a la caza de los esclavos que se fugaban, con perros amaestrados, precisamente ya preparados para esta faena. Y la orden era de capturarlos, vivos o muertos. Ante esa situación, pues ellos cada día se fueron internando más en la montaña para no lo encontraran y así no peligrara ni su amor ni su vida. Y vivieron en esta situación muchos años, más de 10 años. Después, cuando ellos lograron bajar a la población, cuando quedó abolida la esclavitud, lo bajaron antes porque como estaban incomunicados no se enteraron. Entonces vivieron en las poblaciones lejanas de su familia, porque la niña fue desterrada por completo, fue repudiada por los padres, y ya cuando bajaron tenían 6 hijos. Tuvieron 6 hijos en la montaña, pero ahí no paró la cosa. Tuvieron 20 hijos. Wow, bueno. El matrimonio duró, o la unión duró 80 años. Porque tuvieron una larga vida. Más de 100 años, 102 y 104 años. Y solo la muerte los pudo separar. Siempre, siempre, siempre estuvieron ellos unidos. ¿Es la historia? Es una historia muy real. Vivirían toda la etapa cubana, todo el ciclo. Claro, si vivieron 100 años, tiene que ver que vivieron el surgimiento de la República Cubana, cuando ya dejó de ser colonia de España, vivieron todos los desgobiernos, vivieron las tiranías, que fueron dos, y estuvieron, fueron observadores del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Y estaban de acuerdo ellos con la Revolución? Estaban de acuerdo con los ideales revolucionarios. Porque los ideales revolucionarios eran ideales de libertad y de igualdad. Imagínate, ellos provenían, habían vivido un sistema tan cruel como la esclavitud y encontrarse con todas estas actividades, toda esta igualdad, pues tenían que de una forma u otra pues estar solidarios. Vaya, ¿por qué sabes esta historia tan bonita? Como esta hay muchas historias, pero esta específicamente me toca muy de cerca. Me la contaron los mismos que la protagonizaron. Porque el niño era mi abuelo negro. Y la niña fue mi abuela blanca. Vivieron muchos años. Tuve la dicha de conocerlos. Escuché la historia de boca de ellos. Y siempre lo recuerdo, muy viejitos, tomados de la mano, mirándose con esa ternura, esa comprensión que solamente tienen aquellas personas que han llenado su vida de amor. Y guardo un recuerdo muy bonito. ¡Qué linda historia! ¡Qué historia! ¡Qué bonita! Porque soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Soy del tamaño.
con toda la atención de mis nervios, me parece más destinada a reconstruir consteladamente el universo. Soy del tamaño de lo que veo. ¿Qué gran posesión mental va desde el pozo de las emociones profundas a las altas estrellas que se reflejan en él? Y así, de cierta manera, están allí. Y ahora ya, consciente de saber ver, miro la vasta metafísica objetiva de todos los cielos con una seguridad que me dan ganas de morir cantando. Soy del tamaño de lo que veo. Y el vago claro de luna, enteramente mío, empieza a viciar de vaguedad el azul medio negro del horizonte. Tengo ganas de levantar los brazos y gritar cosas de un salvajismo ignorado, de decir palabras a los misterios altos, de afirmar una nueva personalidad vasta a los grandes espacios de la materia vacía. Sentir es un tostón. Los vigilantes están paranoicos.
Sí, yo también a veces estoy paranoica, lo confieso. Pero esta vez no. Esta vez no. Estoy absolutamente segura. ¿Está claro? ¡Quieren desalojarnos! Todos que es mi propio llamado, y el canto
propio canto. Gracias a la vida. La bici se tanca.